Bueno, pues vamos a ver lo que tenemos aquí. Esto simplemente es un timbre de estos inalámbricos que lo tenía en un local y me he venido aquí al pueblo y en el pueblo pues no te, como normalmente estamos siempre casi siempre con las puertas abiertas, no ponemos, no teníamos timbre. Pero al ver este, digo, bueno, pues de cara al invierno que tenemos la puerta cerrada, vamos a poner un timbre. Para no tener que estar cambiando las pilas, porque esto lo que tiene es que se agotan las pilas bastante rápido. Entonces vamos a ponerle un transformador, que lo tenemos aquí. ¿Veis? Como podéis ver, es un transformador de una maquinita que yo tenía por ahí guardada, de estas de los críos. Y los transformadores de todos los aparatos que suelo comprarle a los chavales y que me dan por ahí, pues los guardo todos, los transformadores los guardo todos. Para ocasiones como esta, ¿no? Aquí, bueno, como habéis visto, he abierto con un destornillador de estrella el timbre inalámbrico. Tenemos aquí el positivo y aquí el negativo. Como podéis ver, positivo abajo, negativo arriba, positivo, negativo. Y le vamos a coger y le vamos a soldar el cable del transformador. ¿Cómo lo vamos a meter? Pues muy sencillo. Vamos a coger el cable del transformador, que aquí lo tenemos con una clavija. Vamos a coger la llavecita, le vamos a cortar la clavija. La clavija le dejo siempre un trocito a la clavija, porque hago lo mismo que con los transformadores. Estas conexiones a veces, depende con qué aparato, necesitas una clavija y no sabes de dónde sacarla. ¿Y entonces qué hacemos? Pues bueno, pues yo lo que hago es lo siguiente. Guardarlo. Tengo unas cajitas y en ella decido lo que dejo en un lado y lo que dejo en el otro. Pelamos un poquito el cable, como aquí se puede ver. Y ahora lo que voy a hacer es estañar. Yo tengo aquí ácido para estañar, lo utilizo también para estañar con un soldador eléctrico que ya lo he precalentado antes. Estaño las puntas. Estaño las puntas bien estañaditas. Tengo aquí estaño. De probar el esto. Estañamos bien las puntas. Como podéis ver, se estaña bien. ¿Qué nos pasa ahora? Que ahora no sé cuál es el positivo y cuál es el negativo. Pero tenemos una solución. Tenemos aquí en el banco de trabajo, tengo aquí enfrente una regleta de enchufe. Lo enchufo. Cogemos el tester y vamos a mirar. Bueno, pues como decíamos, cogemos el tester y vamos a mirar, una vez enchufado el transformador, cuál es el negativo y el positivo. Ponemos en un lado el positivo y en el otro el negativo. Miramos el sentido de la corriente. Como nos gira a la derecha, quiere decir que, pues mira, pues lo he puesto en la posición correcta. Me está diciendo que este es el positivo y este es el negativo. Lo giramos aquí un poquito para no despistarnos ahora cuando lo suelte. Ponemos el transformador, el tester aparte. Y vamos a proceder al soldado de. Al soldado del cable. Pero para hacerlo bien, tenemos que coger el cable y lo tenemos que pasar por dentro. ¿Por dónde lo vamos a hacer? Pues por donde estaba la pestaña de los cables. Pasamos el cable para adentro. Lo pasamos para adentro, por aquí, y vamos a soldar los cables. Cogemos el soldador, ponemos el positivo en el positivo y soldamos. Ahora esperamos que se seque un segundo el estaño y volvemos a hacer lo mismo con el negativo. Colocamos el negativo en el estaño
y soldamos. Y ya está. Se nos ha desoldado uno de los cables de las pilas. No tiene gran importancia, pero lo vamos a dejar soldado en su sitio para saber que iba ahí. Y ya está. Nada más. Y listo. Así queda todo en su sitio. Desenchufamos el soldador de estaño para que no siga gastando corriente y podamos ahorrar energía. Procedemos al cierre del interruptor. Encajamos, colocamos, como ves, cierra perfectamente. Cogemos el tornillo, lo ponemos en su sitio y vamos a cerrarlo. Y ahora vamos a enchufarlo. Pues como se puede apreciar, suena correctamente. Pues bueno, amigos, esto es todo. El próximo tutorial veremos a ver qué surge, porque yo trabajo sobre la marcha, ¿no? Y sobre lo que me surja, pues así iré haciendo los tutoriales o cosas que se me ocurran, surjan o ocurran. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta luego.